¿Qué tal? Bonjour et bienvenue à Espagnol à la maison. Maintenant, on se retrouve en Équateur avec Marie-Française. Hello, hola, salut. Elle est professeure d'espagnol et d'anglais et elle est la propriétaire de My Spanish Collection. ¿Verdad? Oui. Et on est là pour vous donner les 12 mots qu'il faut savoir pour pouvoir venir vivre ou au moins communiquer avec un équatorien, d'accord? Donc, c'est parti! Vamos a empezar con la palabra en cuenta regresiva número 13. Funda. Funda. La palabra funda aquí en Ecuador se la usa como en otros países se dice bolsa, el cual es un material de plástico generalmente donde se pueden meter cosas o si uno va al supermercado, ahí mete los alimentos que se ha comprado. Sí, o sea, para mí eso es una bolsa, pero pues aquí aparentemente no se dice bolsa, tienes que decir funda, ¿vale? Ejemplo, metí en una funda todo lo que compré en el supermercado. Número 12. Foco. Entonces, ¿foco qué es? Un foco es lo que se pone en una lámpara o arriba en el techo para que pueda iluminar un cuarto, la cocina, lo que sea. En otros países se lo conoce como bombillo, sí, o bombilla, algo así, pero aquí en Ecuador le decimos foco. Para darles un ejemplo, cómo se dice, o sea, cómo se utiliza foco, es se quemó el foco de la lámpara que está en mi cuarto. Y esa es la otra. Ellos dicen quemar un foco. Para mí es fundir un bombillo. Eso es diferente ahí. Número 11. Hueso. Hueso. Esto se puede utilizar para una persona o para un objeto. Algo hueso es, por ejemplo, mercadería que estoy vendiendo, pero no sale. O sea, lo tengo ahí hueso. Ya. Sí, en Colombia es igual. Se me quedó hueso. O puede ser para una persona que es hueso. No le gusta, como no le gusta hacer cosas, no le invita a fiestas, nunca va. Le gusta quedarse en su casa haciendo nada. Un ejemplo de hueso podría ser, por ejemplo, le digo a Yami, no te olvides de invitar a María a la fiesta. Y ella me dice, no la voy a invitar, esa man es hueso. Paréntesis. Esa man. Aquí en Ecuador utilizamos man para referirse a un chico o una chica. Puede ser el man o la man. O sea, súper lógico, pero en realidad sí, todo el mundo lo usa. En el viaje que estamos haciendo aquí, realmente escuchamos todo el tiempo, no, esa man, la man. Yo como, ¿por qué le dice nombre a una mujer? Bueno, ustedes saben, así es para incluir este lenguaje inclusivo que tenemos aquí en Ecuador. Muy bueno. Sí. Bueno, número 10. Café. Café. ¿Cómo les explico esto? Aquí en Ecuador estamos un poquito loquillos. Café es el desayuno. Sí. No es... Hasta ahí todo bien. Café es se refiere, pero al desayuno. Puede ser que en el café, o puede ser que en el desayuno no tomé café. Puede ser que comí huevos o me serví una taza con cereal. Pero la gente te pregunta, ¿ya tomaste café? Un ejemplo puede ser, Yami, ¿qué tomaste de café? Huevos con un jugo. Exacto, el café, el cual todos estamos pensando, no está incluido. Número 9.
Número 9 tenemos la palabra patucho. Esa no sabía qué era. Patucho es para hombre, obviamente, porque termina en O. Y patucha es para mujer, porque obviamente termina en A. Patucho o patucha significa una persona baja, una persona de baja estatura. Sí. Por ejemplo, no se ofendan, chicos, pero en Ecuador los hombres son patuchos. Una mujer alta como yo es alta, sí. Tiene problemas en encontrar una pareja más alta que yo. Y no sé por qué, pero sí hay, especialmente hombres, hay hombres patuchos. De cariño, hombres patuchitos. Oh, qué feo. Para que no suene tan grosero, pero sí. Patucho. Patucho. Número 8. La palabra número 8 es canguil, el cual es las palomitas, popcorn, como quieran llamarles. Me he dado cuenta que cada país de la América Latina tiene su propio nombre para llamar a estas cositas que generalmente comemos cuando vamos al cine. Aquí en Ecuador se le dice canguil. No, pero y aquí además de esto de ir al cine, es lo que me pareció curioso es que cuando vas a un restaurante a que te sirvan la comida, mientras esperas, te van a dar palomitas, canguil, te van a dar canguil. Entonces quedamos con mi marido como, pero no, ¿van a poner una película o algo así? ¿Por qué nos dan canguil? Sí, eso es como, no sé, una tradición de aquí. Por eso, el ejemplo que les tengo es, en Ecuador, mientras esperas tu comida, come canguil. Mira, adivino. Número 7. La palabra número 7 viene del quichua. Como ustedes saben, aquí en Ecuador un idioma cooficial es el quichua. Generalmente se habla en la parte amazónica, en la selva. Entonces, la palabra que les voy a decir ahora es chuchaqui. Chuchaqui significa resaca. Sé que en Colombia le dicen guayabo, algo así. Sí, el guayabo. Generalmente es cuando has tomado demasiado y la mañana siguiente te duele la cabeza, que te quieres morir. Bueno, eso es chuchaqui. Como ejemplo les puedo dar, si estás chuchaqui, cómete un encebollado. Esto es súper típico de acá de Ecuador, especialmente de la costa ecuatoriana, en el cual si sí. Estás con resaca o tuviste una mala noche por haber tomado demasiado alcohol, te tomas este plato típico que se llama encebollado. Exacto. Entonces, si quieres usarlo en una frase, como ella lo ha dicho, es estar chuchaqui. Entonces, conjugas el verbo estar y le pones la palabra chuchaqui al lado. Estoy chuchaqui. Exacto. Muy bien. ¿Qué lámpara? La palabra número 6 es ¿qué lámpara? Esta aquí es un poquito más complicada de explicar, porque ¿qué lámpara? Pueden ser muchas cosas. O sea, generalmente el significado de lámpara es algo sorprendente, es como que ¡wow! O sea, ¿en serio pasó eso? Por ejemplo, mi novio me puso los cachos, los cuernos, o sea, me engañó con otra persona. Entonces, si tú le cuentas eso a una amiga, es como que, ¿qué lámpara? ¿En serio te pasó eso? O sea, es algo como que no lo puedes creer. Otro ejemplo que les puedo dar de lámpara es, por ejemplo, ¿qué lámpara? Hay dos hombres desnudos caminando en la calle. O sea, nunca, o sea, no creo que esto sea común, pero creo que nunca vas a ver dos hombres caminando desnudos en la calle. Entonces, eso es muy lámpara, porque es algo fuera de lo común. Sí, o sea, es como negativo, ¿no? Sí, es algo negativo. Vale. Bueno. Número 5. La palabra número 5 es ñaño o ñaña. Ah, sí, la escuché mucho. Ñaño, obviamente es para hombre, porque termina en O, y ñaña es para mujer, porque obviamente termina en A. Uh-huh.
Esta es otra palabra en quichua y significa hermano o hermana. Y es hermano en el sentido también de mejor amigo, según me entendí, como mi hermano, o es mi ñaño. Claro, sería el significado natural, o sea, que viene realmente del quichua, es ñaño o ñaña, es tu hermano o tu hermana. Pero también se lo utiliza para alguien que es súper amigo tuyo, o sea, tu mejor amigo, alguien que ha sido tu amigo toda la vida. Sí. Por ejemplo, voy a poner los dos ejemplos. Tengo tres ñañas, yo soy la mayor. O en el ejemplo que decimos de tu mejor amigo, puedes decir, ese es mi ñaño del alma, lo conozco desde niño. Sí, pero ¿tú realmente tienes tres hermanos, tres ñañas? O... No, solo tengo un ñaño. Yo tengo un ñaño también. Número 4. Número 4. Este es muy triste, amigos, pero es importante saberlo. Es estoy chiro. Para hombres, obviamente, porque terminen O. Para mujeres, estoy chira, terminen A. Y significa no tengo plata, no tengo dinero. Estoy con $0 en la cuenta, 0 euros, 0 pesos, lo que sea. No tienes nada en tu billetera. Sí. Ah, hay que saber que si no sabías, aquí en Ecuador utilizas el dólar americano para poder comprar, o sea, aquí en la moneda es el dólar. No tenemos moneda oficial, señores. Así que sí, la moneda que se usa aquí en Ecuador son los dólares americanos, los mismos que se utilizan en Estados Unidos. Sí. En fin, el ejemplo que les voy a dar de estoy chiro o estoy chira es, por ejemplo, estoy chira, me gasté toda mi plata en fiestas. Mal. No lo vuelvas a hacer. Número 3. Número 3 es yapa. Sé que en otros países también utilizan esto. Especialmente se utiliza esta palabra yapa cuando es de alimentos. Entonces, si quiero un poquito adicional de lo que ya me sirvieron o de lo que ya es. Por ejemplo, si voy a la tienda y pido una libra de azúcar, le pido, por favor, ¿me podría dar una yapa? Sería como que una libra y un poquito más. Entonces, esa es la yapa. O por ejemplo, voy a un restaurante y me sirven un plato. Entonces le digo, ay, póngame una yapa de arroz. Entonces, que te sirvan un poquitito más de arroz. Eso es la yapa. Pero mira que en Colombia se parece un poco, no ponemos la Y al inicio, como aquí en Ecuador, yapa, sino la Ñ. Entonces decimos ñapa. Dices la ñapa en Colombia, la yapa en Ecuador. Número 2. La palabra número 2 es chompa. Chompa es una chaqueta, una chamarra, en inglés, a jacket. Sí. Aquí se le dice chompa. Aquí en la costa, obviamente, usar chompa no es algo común porque hace mucho calor. Pero en la sierra, en las montañas, sí se utiliza bastante porque hace frío. Y en eso les voy a dar un ejemplo de chompa. De lo que les dije, no es común ver a gente de la costa ecuatoriana usar una chompa. Sí, es verdad. No he visto, pues por ahora aquí, a nadie con chompa. Número 1. Y la palabra número 1 es chuta. Chuta, chuta. Bueno, Yami, ¿cuáles son tus experiencias con esa palabra chuta? No, Dios mío, está en todas partes, hasta en la sopa. Que es muy impresionante, no sabía si era como positivo o negativo o un signo de puntuación oral, no sé, o sea, todo el tiempo lo dicen, todo el tiempo. Sí, aquí en Ecuador utilizamos, al parecer yo no me he dado cuenta hasta que Yami me dijo y la analicé, de que usamos esta palabra mucho. No solo yo, pero con todas las personas que ella ha interactuado me ha dicho, uy sí, he visto que utilizan esta palabra chuta. Sí, hay que tener en cuenta que, bueno, igual la forma de hablar y el acento entre las montañas que le llaman aquí la sierra y la playa
cambia mucho. Pero a pesar de que son diferentes acentos e incluso palabras, chuta es, pero, o sea, no importa de dónde vengas, si eres rico, si eres pobre, de la montaña, de la Amazonía, todos dicen chuta. Bueno, un ejemplo, ¿cómo podemos decir chuta? Bueno, chuta, primero hay que recalcar que esta palabra chuta puede ser para algo como que de asombro, es como que wow, o puede ser para algo negativo. O sea, pueden ser para dos cosas, pero nosotros lo utilizamos para todo, así que es una palabra muy común. En fin, un ejemplo de la palabra puede ser, ah, chuta, te cambiaste de look. O sea, como que, chuta, estás más guapa, tienes nuevo pelo, tienes nuevo color de pelo, nuevo look, chuta, se te ve muy bien. Como que, wow. Luego, chuta también puede ser utilizado como de preocupación. Es como que, chuta, me quedé en el examen, ahora lo tengo que repetir. Y ahí como que tu amiga te dice, chuta, pero pudiste haber estudiado un poquito más. Ahora tienes que estudiar otra vez para ese examen. Esa puede ser otra cosa para chuta. De ahí también se puede utilizar para todo. Para todo. A veces ni siquiera necesitas como un complemento en tu frase, simplemente ves algo que, no sé, se destruyó y quedaste como chuta y ya, no más. O sea, ni siquiera le agregan más, es como la forma de expresar tus sentimientos así profundamente, los sacas con chuta. Chuta es una palabra que viene de dentro de nuestro corazón ecuatoriano, pero también me olvidé de decirles que chuta también se puede utilizar para una situación donde tú estás triste, de tristeza. Por ejemplo, chuta, extraño a mi perro. Se le murió el perro, chuta, extraño a mi perro. Ah, sí, bueno. En fin, esa es la palabra, al parecer, más utilizada aquí en Ecuador, chuta. Yo también estoy sorprendida, no me había dado cuenta de eso porque la utilizo todo el tiempo. Entonces, sí. Chuta, tienen que venir a Ecuador. De verdad que sí, a comer canguil, a ponerse la chompa en la montaña. Exacto, y sobre todo, pero eso sí, cuidado, se van de chuchaqui porque ahí sí no hay que disfrutar. No hay que estar chuchaqui si no se disfruta nada. Si no, chuta, no vas a disfrutar nada. Donc, maintenant, avant de finir, dites-moi, est-ce que vous connaissez d'autres mots équatoriens? ¿Conocen otras palabras ecuatorianas? Si sí, escríbelas aquí en comentarios, ¿vale? Bueno, nos vemos.